A defender bien esta pelota detenida. Gana Perú 1-0. El gol lo hizo García en el inicio. El que le va a dar es Paredes. Va el 10 para darle por encima. Va Paredes para darle. Le dio Paredes. Respondió muy bien el portero Duarte. Insiste Argentina. Buena tapada de Duarte. Viene el arquero de Perú. Quintín. Sí, señor. Es el grande Ventitine. Que es el equipo que más jugadores da a esta selección sub-17. ¿No? Creo que tiene 9, si no me equivoco. Ahí está. Respondió bien Alejandro Duarte. Y después no lo deja dar vuelta. Entre el arquero. Cuidado con Ferreira, que va a recibir libre. Paredes, Ferreira se va a meter. Ferreira se va a meter. Ferreira. Abajo con los pies, salvó el portero Duarte. Es momento para sufrir en el partido. Ferreira, Tapia le puso bien con la justa. Corozo, agarró Morales, el equipo ecuatoriano. Suárez para tirar el centro. El centro de Suárez. Duarte que sale bien y trata de empujar al equipo. Cuidado con Corozo. El centro que viene, salió Duarte. Bien Duarte, bien Duarte. Ahí nomás. Tranquilo. Tranquilo. Respirá Duarte y quédate en el suelo. Lo quiere. Bueno, Duarte. No te pelees, ahí quédate en el suelo. Tiene que llegar Arana. Ay, cuidado con esta, Ramón. Cuidado con esta. Bien, Colorado. Buena respuesta de Duarte. Es una pelota que termina pifiando Juárez. Habilita este número 20. Esta pelota pifiada. Felizmente se abre. Él mismo se va buscando cerrarse en el ángulo. Y viene el arquero de nuevo. Levanta la gente en Ambato. Con dos Bolivia, la tiene Mejido. Cuidado que gira Mejido. ¡Mejido! ¿Sabes a quién le cuesta en la nueva posición? A Tapia, que había jugado también de Silva, que trata de encontrar la posición Silva. No pudo venir en casa a sufrir en esta que se viene Mejido. Cuidado con Vanegas, cuidado con Vanegas. Otra buena respuesta del portero Duarte, que seguro.
necesite para poder hacerla llegar con cierto peligro y colocación a la portería de Alejandro Duarte, resentido hace unos minutos. Con William Sousa, ahí está lo que anunciábamos, de bote pronto, pero muy seguro, Alejandro Duarte. Y se resentía hace unos minutos, decía, de una posible tirón en su pierna izquierda, pero ya totalmente recuperado. Corta la portada de Meridiano con tu Celaya ganador impreso. Revisa el periódico para esperar los tiros de esquina mientras Mr. Cleutil sigue dando indicaciones. Cerrado, bien estuvo Alejandro Duarte. Y primera ocasión, vamos a decirle, de peligro en estos primeros 30 minutos de la primera parte. Una ocasión clarísima, cabezazo que no puede ver puerta y se viene, pues, la respuesta brasilera. Otro tiro de esquina, esta vez fue hacia el medio, más echado hacia atrás. Alcanzó Alejandro Duarte a desviar. Lucas Conceição, centro otra vez al área. Tiene que salir seguro Alejandro Duarte. Y bueno, ha reaccionado el conjunto brasileño a este golpe, a este 1-0. Se ha lanzado, pues, rápidamente, tratando de superar el golpe acusado y conquistar rápidamente la anotación que le devuelva la paridad a este. De media vuelta está Lucas Tavares. Disparo abajo, Alejandro está dejando el rebote. Había sido Ailton Leocadio el que le pegó a esta pelota. En dos tiempos, Alejandro Duarte. Y para aplaudirlo de este portero, me parece que de los que he visto, el mejor de este Mundialito Sub-15. Sí, se ve bastante seguro, con bastante dominio de movimientos técnicos que ya tiene asimilado a su estilo de juego. Y se va a tener que recurrir, pues, a esta lotería. Dos grandes guardametas, Alejandro Duarte y Emanuel Acevedo, llamados a ser otra vez protagonistas en esta definición. Gana Perú, un gol por cero, marcó Ternero al minuto 26. Pausa, ya venimos con comentarios y resumen con la repetición del penal que acaba de fallar el arquero Duarte.